¿Qué onda? Yo soy Snique y vivo aquí por el Ajusco, un poco cerca. Llevo pintando pues desde la secundaria, pero nada más tajeaba. Ya entrando a la prepa ya empecé a pintar más, a salir más. Y de ahí para acá no he parado y espero pues, no parar pronto. A nivel mundial está bien cabrón, hay banda que tiene unas ideas bien locas y pues además ya siento que ya hay más perfeccionismo en cuanto a las letras y a los colores. Pues cada que pinto un chingo de veces. Bueno, más sobre cuando pinto en la calle o legal, porque pues en el under casi no se ve, pero pues si tenía que contarlas como unas 30 veces fácil. Pues ya tapaba su material de ellos y un día me invitaron a pintar. Bueno, Rand me invitó a pintar con otros compas que no eran de su crew y ya lo topé, ya lo empezamos a cotorrear. Y pues cada vez fuimos saliendo más hasta que pues se dio un día en una. Coincidimos todos juntos y ese día lo hablaron y pues así fue. Pues ya contando desde que hago stickers y pinto bombas y todo, yo diría que desde el 2013, pero si contara un poquito más, pues otros 2, 3 añitos más, desde que ya tajeaba con plumón, con poquitos aerosoles que llegaba a tener. Pues yo me veo pintando más, sí, o sea, mi meta es pintar diario, diario trato de pintar diario, y pues ya con un trabajo más chido y un sueldo mejor, seguir pintando y hacer cosas mejores. Pues para mí todos los spots son buenos, el chiste es pintar donde se pueda y pues no importa lo que pase, si te tuercen, si no te tuercen, pues son experiencias y poder contarlas a la banda más adelante son cosas que van sumando a tu historia y a tu graffiti. No tengo una persona en específico para querer colaborar. Me gustaría pintar con casi toda la banda, topar a todos. Todos tienen técnicas distintas y ideas muy chidas que me gustaría topar y también aterrizar, aprender de lo que ellos hacen y pues yo enseñar un poco de lo que he aprendido. Una vez nos metimos a una cisterna y la gente pasaba y se asomaba porque pues dejamos obviamente en la ventanilla abierta, la escotilla para poder ver. Y un compa se quedó afuera cuidando y pues la gente se sumaba, entonces empezaron a bajar más la escotilla hasta que casi estaba cerrado y todo el vapor del aerosol nos entró y terminamos muy drogados, salimos y nos tiramos al piso y luego pues a comer, escuchamos hasta música acá, el eco de las voces, eso es una experiencia chida que tengo. Pues que pinten con toda la banda que puedan, porque pues, muchos se agarran y dicen, no, pues voy a pintar solo con mi banda, solo con mi banda, solo con mi banda, y se estancan y pues nunca ven más allá de lo que ese graffiti o los estilos que hay. Por ejemplo, yo cuando empezaba me gustaba mucho el graffiti de Tláhuac y siento que ha tenido siempre su esencia y la sigue conservando. Entonces, pues sí, pintar con varias bandas y no dejar de pintar. Y por más que siempre va a haber malos comentarios y la gente siempre va a hablar. Y pues buena publicidad o mala publicidad, siempre va a ser publicidad para uno o para otro. Pues ahora sí que el aterrón no fue tan pesado porque habíamos pintado una escuela y pues nos bajamos. Un compa se cayó y se lo llevó el otro compa y nos quedamos solo tres. Íbamos caminando por la carretera y venían como unas cinco patrullas desde lejos. Las vimos y cuando íbamos a dar vueltas sobre un puente, pues nos cerraron y pues estábamos hablando con ellos y se portaron la banda. Pero la culera era una poli, pues mujer. Y ya nos habían dejado y le habíamos dado media vuelta. Y a un compa se le ocurre burlarse de ellos porque tal, le dijo uno, pues ya, chavo, no estés pintando. Imagínate que pintan tu casa. Y le contestaba, pues ya la pintaron, ¿y dónde estaban ustedes? Y la poli se emputó y dijo, no, pues ya valió un verga, ahora trépense. Nos treparon, nos llevaron a las galeras y nos bajaron, pero yo fui el primero que pasó. Primero mentimos de las edades y pues ya ahí no, ya no pudimos. No llevamos teléfonos, fue lo chido.
Y pues ya nos pasaron, nos tomaron fotos, nos ficharon. Y a mí fue el primero que pasaron cuando entré. Tenían un güey esposado y se zafó, no sé cómo zafó a las esposas. Se las puso de boxer y me amenazó, me iba a pegar. Ya ha entrado mi compa. Pues ya entró su carnal de este güey, porque de hecho cuando entró su carnal antes que yo, le empezó a gritar que había valido verga y pues la neta yo, fue mi primer torsión, nunca me habían torcido. Me paniqué, ya me pasaron, pues ya aguanté y pues ya pasamos la noche ahí. Éramos como 20 cabrones ahí y el mismo baño estaba ahí. Y pues ya fue como eso, pero siempre estuvimos cuidándonos porque era un cuidarse de que no te robaban tus tenis o te quisieran dar en la madre porque pues éramos un verguero y era estado. Pues bueno, quiero agradecerles aquí a la banda por haberme invitado y pues a todos ustedes que están viendo pues mi entrevista, cómo pinto. Y pues es pintando a la Breve Graph.